Bastián, temía que hubieras sucumbido a la depresión. Jamás. Esos arrogantes no pueden expulsarme de mi propia red. El coste para los esclavos es demasiado elevado. ¿Y para tu orgullo? ¿Y eso qué importa? Mientras trabaje por su libertad. No sé qué te ha inspirado a ello, pero me alegra oír ese tono combativo. ¿Qué puedo hacer? Gude, el científico. ¿Cuál es el motivo de su estancia aquí? ¿Puedes averiguarlo? No importa lo que oculte, lo descubriré. Empieza por el capitán de puerto. Él está al tanto de todo lo que ocurre. Debería haberme informado. Debéis ayudar a vuestra gente. Al menos así. Je t'en prie. Esa bolsa parece importante. España sigue insistiendo en que aguardemos la llegada de un barco español. Pero ahora somos aliados. ¿No pueden permitir el paso de un solo navío francés en aras de la ciencia? ¿No les bastan los chaperones españoles a bordo? Firmado Louis Codé. ¿Cómo no se da cuenta de los riesgos de su viaje? Una vez que conozcamos la circunferencia de la Tierra, podremos navegar con mayor precisión y prever la posición del enemigo. Necesitaremos menos barcos porque perderemos menos barcos. Nuestros cañones serán más certeros. Y en cuanto a comercio, ya sabéis lo que significan los piratas y los barcos esclavistas. Si apoyamos esta expedición, pronto será historia. Firmado gobernador de Fallé. Nos jugamos mucho aquí. Esa es la cuestión. Con ese conocimiento, las flotas de Francia y España navegarán de forma más precisa.
eso no dará a los españoles una gran ventaja en la guerra? Era la única forma de poder acceder a... Siempre van un paso por delante. ¡Y aquí va el capo! ¡Y todo fin! Presiento que buscas información. Y eso es precisamente lo que tengo. Y seguro que me la proporcionarás con una condición. Sí, mi rival pesca 3 veces más que yo. Gracias a sus esclavos. Si alguien los liberara, me sentiría muy aliviado. Por su bienestar, por supuesto. Claro que sí, trato hecho. Pues si cualquier cosa, me tuve su culpa. Nuestras mediciones nos permitirán calcular la forma exacta de la Tierra. ¿Un huevo, un óvalo o un globo? Esa es la cuestión. Con ese conocimiento, las flotas de Francia y España navegarán de forma más precisa. ¿Y eso no dará a los españoles una gran ventaja en la guerra? Era la única forma de poder acceder a... Nosotros les superamos en las ciencias. ¿Te necesitan, pues? Nos envían a un par de chaperones. ¿Has conocido ya a Antonio de Ulloa? Dicen que es todo un prodigio. Aún no. Seguro que será un gran placer. No lo hice por amabilidad. Ahora quiero esa información. Sí. El capitán de puerto está almacenando mucho cargamento para una simple expedición. Demasiado. Y pocos cañones para protegerlo. Eso solo significa una cosa. Contrabando. Gracias. Extraño momento para entregar un mensaje. ¿Por casualidad tiene que ver con la expedición que parte pronto? ¿Y a ti qué te importa? Cuéntame lo que sepas o te lo sacaré por la fuerza. ¡No! Muy bien. El gobernador quería que le dijera al capitán del puerto que permitiera que se enviase un barco francés en lugar de un español con la condición de que ciertas mercancías sean transportadas como favor especial. La expedición también servirá para contrabandear. Bueno, yo no lo diría tan claramente, pero... Gracias. Buenas noches.
¿Aló? ¿Qué has averiguado? Una oportunidad inimaginable. Estos científicos quieren registrar secretos de navegación para que nuestros reyes los empleen en la guerra. Pero si los conseguimos, podrían ser muy útiles para la hermandad y los timarrones. Solo necesitamos hombres instruidos, y el resto vendrá solo. ¿Eso es todo? ¿Nada más sobre el gobernador? ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¿A cuántos liberaríamos con este conocimiento? Todo en la vida requiere equilibrio, Adewale. Para lograr la independencia, los Magons necesitan estabilidad, anonimato e información. Ese ha sido siempre mi rol. ¿Y ahora qué? Eso es lo que pensaba. La tormenta te trajo, y ahora partirás en una tempestad de oportunidades e imaginación. Mientras yo seguiré aquí, sin poder hacer nada. No, los timarrones se sublevarán un día de estos. Entonces me iré, antes no, ya está. Eres arrogante como los franceses. Todos sois iguales. ¿Bastián? No, vete ya.